defensa de Uribe presentará una prueba crucial en el caso para probar su inocencia. El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, solicitó la oportunidad de presentar lo que él considera la última prueba que demostraría la inocencia de su cliente. La entrega habría sido programada para el jueves 7 de noviembre a las 8 de la mañana y promete ser crucial para la resolución del caso. Según se informó, tomará aproximadamente 3 horas en exponer esta evidencia. Cabe destacar que durante la última sesión, Granados continuó desafiando la validez de las pruebas aportadas por Juan Guillermo Monsalve, que son la base de la acusación contra Uribe. Sostiene además que las pruebas han sido manipuladas y alteradas, argumentando que es vital considerar informes forenses que sugieren que los famosos relojes espía fueron objeto de manipulación antes de su entrega. Así las cosas, todo indicaría que, presuntamente durante una visita conyugal, se hizo la entrega de estos dispositivos, explicó Granados, insistiendo en la importancia de los informes periciales que corroborarán sus afirmaciones. Estos documentos serían clave para esclarecer el proceso de entrega de los relojes tecnológicos que, según la acusación, podrían haber sido utilizados para presionar a Monsalve. Granados también abordó la cronología de los hechos, cuestionando por qué la grabación realizada el 22 de febrero de 2018 en la cárcel La Picota no fueron presentadas de inmediato ante la Corte Suprema, y sugirió que pudo haberse llevado a cabo una manipulación de las evidencias, entre otros puntos del proceso. Finalmente, el abogado del expresidente hizo un llamado a revisar los memoriales presentados por Deyanira Gómez ante la Corte, señalando que podrían haber sido redactados por otras personas y que además contienen contradicciones significativas.